Amigas y amigos del canal Para Estudiar con Ricardo, bueno, vamos a hacer una función lineal. Resulta que en un zoológico un oso panda nace con 3 kilos y medio y después en promedio va aumentando 2 kilos y medio o 2,5 kilos por cada mes. Eso durante los primeros 3 años. Entonces, bueno, vamos a establecer una función que nos pueda permitir predecir el peso de acuerdo a la cantidad a la edad que tenga. Ojo, porque esa función tiene un dominio. Vos fíjate que esta información que nos da es válida solamente para los primeros 3 años de vida, nada más, ¿eh? Bueno, así que, a ver, ¿cuánto va a pesar el oso? Vamos a poner P de peso, qué sé yo, igual esto no me preocupa. El nombre que le pongas a la variable dependiente, la variable independiente son los meses. Los meses transcurren sin que vos puedas hacer nada, pero el peso que tiene el oso depende de la cantidad de meses que transcurren. Nace con 3,5 kilos. Y a esto hay que sumarle lo que aumenta por mes, 2,5 por cada mes, ¿eh? 2,5 por cada mes. Y esta expresión es una función lineal que representa el peso de nuestro celote en función del tiempo. Claro, hay que establecer acá un dominio, ¿no? El dominio de P va a ser desde que nace, vamos a ponerle 0, el mes 0, cuando nace, que tiene 3,5 kilos. Fíjate que estos datos que nos dan de 2,5 kilos por mes son válidos por 3 años, ¿eh? Bueno, cada año tiene 12 meses, ¿eh? Por 3 serían 36. O sea que hasta 36 meses es válido esta función. Después ya no debe ser válida, debe seguir otra regla. Si vas a graficar esta función, yo te recomiendo que lo hagas bajo la modalidad de pendiente ordenada al origen. O sea, pongamos acá, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, buscar la ordenada del origen que está en 3,5. 1, 2, 3. Acá en la mitad, entre 3 y 4, está la ordenada del origen. Y después utilizas el concepto de la pendiente. Te moves. Bueno, acá tenemos los meses, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cuando pasa un mes, ¿cuánto aumenta el peso? Aumenta 2,5, es decir, que estábamos en 3,5, 4,5, 5,5, 6, hasta 6 se va. Entonces, acá teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta acá. ¿Ves que de aquí, hay un aumento de peso de 2,5? Bueno, uní los dos puntos y te da la gráfica de esta función. Bueno, vamos a ver el peso a los 6 meses. A ver, el peso a los 6 meses es P de 6, cuando X vale 6. O sea que es 3,5 más 2,5 por 6. Bueno, a ver cuánto nos da. Yo voy a usar la calculadora porque soy tan malo haciendo cuentas. Son 2,5 por 6. A eso le sumo 3,5 y esto me da 18,5 kilos, ¿eh? Eso es lo que pesa a los 6 meses. ¿Qué pasa a los 9 meses? A los 9 meses tenemos 3,5, que es el peso con el que nació, más 2,5 por 9. A ver. 2,5 por 9 más 3,5, ¿no? Y esto me da 26 kilos, ¿eh? 26 kilos tiene el ocelote. Bueno, ¿qué pasa a los 2 años? Bueno, en 2 años tenemos 24 meses. Así que va a ser 3,5 más 2,5 por 24. Bueno, hagámoslo. 3,5 más 2,5 por 24. Y esto me da 63,50 kilos. Ya se está haciendo gordito, ¿eh? Pesadito, gordito, pesadito. Bueno, claro, es un oso, ¿qué va a ser? Bien, vamos a ver en qué momento de tiempo sobrepasa los 80 kilos. Entonces ahora cambia la historia, porque ahora tengo como dato P. Ahora sé que 80 kilos tiene que ser igual a 3,5 kilos, que fue el peso con que nació,
más 2,5 por cada mes transcurrido. Vamos a ver cuándo alcanza los 80 kilos. Después, de ahí en adelante, lo superará, ¿no? Bueno, pasa 3,5 restando, 80 restado 3,5, y que pase 2,5 dividiendo, porque está multiplicando la X. Y ahí tenemos el valor de X. Vamos a ver cuánto da. Esto es 80. 80 menos 3,5, eso da lo que tiene que dar, lo divido por 2,5 y esto me da 30,6. Bueno, esta es la cantidad de meses a partir de la cual, el peso es 80, o sea, para 30,6 meses el peso es 80. De ahí en adelante supera los 80 kilos. Suponete que esté por acá, o sea, acá, por supuesto que esta gráfica no llega, ¿no? Pero yo digo, bueno, para este valor de X, el peso es 80, de ahí para adelante supera los 80 kilos. Bueno, gente linda, espero haber sido claro. Dudas, preguntas, consultas, me las mandas al WhatsApp. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.